Las carpitas. Toldera. No, bueno, todavía en las carpitas ya no, pero sí estuve en las carpitas. Ay, pero eso era de pero qué. También lo puedo hacer. Andaba usted bien jovencita en las mientras, carpitas. Ahí en lana, ¿por qué no? ¿Cuánto le pagaban por andar en la carpita? Pues mire, por andar en la carpita sí me andaban pagando unos 2,500 por 4 horas. Ay, por 4 horas. Por 4 horas. Órale. Oiga, ¿y usted no ha pensado abrir su página de Only? Antes habla. Fíjese que sí me gustaría, pero la verdad realmente no lo voy a hacer. Porque la verdad sí me da un poco de vergüenza con mis hijos. E incluso cuando vinimos al mar, el programa de show, en traje de baño, pues me dio vergüenza porque estaba mi hijo ahí. No sé, me da pena, Chavis. Hasta Rogelio la regañó. Ya soy una señora. ¿Por qué la regañó Rogelio y la suspendió? ¿Qué? Le dijo, sí, me regañó porque la primera ocasión que fue que teníamos que ponernos también traje de baño, yo le dije que no me lo iba a poner. Porque andaba en mis días. No soy una señora. Era el primer día, obviamente, y le dije, oye, no me voy a poner, o sea, se me va a ver todo y pues así. Y pues ya, se enojó, porque puso en el grupo... Las que no van a salir en traje de baño se pueden ir a su casa. Y le mandé yo en privado y le dije, ¿me voy? Y me pone, ¡ay, qué cómoda! Pues váyase hasta nuevo aviso. Y le dije, ok, que subo. Y que le digo, ¿me voy? Yo no sé nada, dile a Dianita. Así me dijo. Y lo le digo, Dianita, ¿me voy? A Dianita. Y lo dice, Anita, no te vayas. Y luego me bajé y me dijo, dice Roger. ¿Qué? Me ¿se bajé. Bajó? ¡Ay, señor! Y fue cuando ya regresó. Y luego me dice Dianita por el chicharón, Natalie, checa tu WhatsApp. Y luego me dice Roger que si te vayas a tu casa. Y yo, ok, pues me voy. Y usted bien campis. Pues me fui bien campis y al siguiente día ya se le pasó el coraje al productor y ya me dijo, ya te espero el martes. Y dije, bueno. Oiga, ¿y cómo va la bronca con la chica del antifaz? ¿Ya se hablan o no? Ay, no sé. No, ¿quién? O sea, pues no sé. X, y... De repente. Y, y Z. X, Y, Z. O sea que usted es una chica de hogar. De hogar. Y se la pasa en su casa. Pues no, está en mi casa. Me la paso también en casa de mis tías jugando baraja. Jugamos baraja. Ay, ¿a poco juega lotería? Ay, oiga, su prima, Nel, ya se está aliviando. Ay, mi prim, ya está unos días de aliviarse. No, hombre, ¿y qué va a hacer? De hecho, ayer la vi porque tiene un negocio para que vayan a comprarle. Oiga, y cuénteme. Y ya está, sí, ya por reventar, ya está unos días. ¿Y va a ser niña o niño? Va a ser un varón. ¿De Apodaca? No, es un niño. Ese es un grupo musical, ay, ¿verdad? Un bebecito bien hermoso. Qué padre, pues felicitaciones. Oiga, ¿y usted no piensa tener ya otro bebé? Pues no, Chavis. ¿Por qué ya no? No, porque ya estoy grande. Ay, pues sí, se ve usted bien jovencita. Pues sí, es que soy traga.